Antes de nada, quiero darles la bienvenida de nuevo a las instalaciones de Caja España. Además, deberemos ser capaces de transmitir a la sociedad el objetivo que persigue el proceso y sus avances de manera veraz, clara y transparente, recuperando con ello su confianza para así atender la demanda de un modelo de eficacia financiera y de compromiso social como el que han representado las cajas de ahorros. Solamente así garantizaremos la consolidación de un sector financiero sólido y capaz de atender el aumento de demanda de crédito solvente a medida que se reactive la economía, asegurando con ello la adecuada coordinación entre la economía financiera y real, fomentando el círculo virtuoso de la estabilidad y con ello nuestra decisiva contribución al desarrollo económico y social. Es que una política económica sana tiene que atender por lo menos a tres vértices, a tres cuestiones. Primero, tiene que ser capaz de impulsar el desarrollo, no el crecimiento económico, sino el desarrollo compartido, nacional e internacional. En segundo lugar, tiene que ser capaz de diseminar el bienestar. Y en tercer lugar, tiene que ser capaz de generar empleos, calidad de vida, oportunidades para los ciudadanos. Si falla uno de estos tres vértices, tendremos sociedades cojas, que no solamente andarán, como decían los clásicos, a trancas y barrancas, sino que probablemente tendrán una espiral de crecimiento. Los efectos de la crisis son muy diferentes, Estados Unidos, Unión Europea, y dentro de la Unión Europea también muy diferentes, países del euro, Reino Unido. Y desde luego también es muy diferente si esa crisis, si esta crisis financiera, que indudablemente se ha visto interconectada de forma clara con una crisis económica, de producción real, está además conjugada o conectada, interconectada de forma clarísima con otra crisis y con otra burbuja que ha explotado a la par que la crisis, que la burbuja inmobiliaria, que es la burbuja financiera, que es la crisis inmobiliaria.